Hola chicos, ¿qué onda? ¿Cómo van? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Miss y vamos con el quinto capítulo de Arcane. Eso se llama Ampollas y Piedras. Tiene 42 minutos, así que comencemos. Me imagino que van a contar sobre el monstruo que reconoció a Jinx. La historia. Okay. Uy, ¿quién le rompió de una la mandíbula? Oh, pobrecita, está mal. Ve a la hermana por todo lado, ¿verdad? Ah. Llevando una pésima vida. Claro, tiene sentimientos encontrados. La una le pide que acaben con la hermana y ella no quiere, pero a la vez sabe que considera que es lo correcto. ¿Está con ella de verdad? No quiero escuchar ni una palabra más que salga de tu boca. No voy a caer en otro de tus trucos. Está vivo. ¿Está vivo? ¿Quién? ¡Wow! ¡La está matando de verdad! ¡Cálmate! ¿Se dan cuenta? Cuando ella quería como aliviar las cosas, las otras no van a estar como muy de acuerdo, no le van a creer. ¡Oh! ¡Bien, carajos! Thank you.
sables operativos. Océanos de sudor y lágrimas. Creí que estábamos cerca de ver el fin de las perversas abominaciones de Azón. ¡Qué tonta fui! La bestia vino por ti. Tú la invocaste. En mi experiencia, solo los culpables responden a una acusación con silencio. En mi experiencia, nadie con poder es inocente. Hay celdas en lo más profundo de esta prisión tan vacías de luz, aire fresco y cualquier consideración básica de humanidad que hasta ahora había prohibido su uso. Si no quieres pasar el resto de tus días en las celdas, tienes una sola opción. Dinos todo lo que necesitamos saber para encontrar a esta bestia. Tu juventud te traiciona. La paciencia es producto de la edad. Dos cosas que yo poseo en abundancia. Esta es tu última oportunidad. Dime qué estás planeando. ¿Cómo estuvo Jinx involucrada? No le va a responder. Te pudrirás. Ella va a hacer un mal mandato por el desespero que tiene. No va a funcionar. Wow, ¿qué? ¿Dónde está ella? ¡Oh, por Dios! Eso es un sueño, ¿verdad? ¿Está alucinando? Es la mamá la que la metió en ese hueco, ¿cierto? Estos aposentos sean de tu agrado. Siguen sin responder a mi solicitud de transferencia. ¿Quién anda ahí? Ya no estoy seguro de saberlo. Nuestro anfitrión encuentra la manera de revolverte el cerebro. Asesinaron a mi amiga. Elora estaba ahí. Y luego... siempre dispuestos a darte un vistazo de su poder. ¿En dónde estamos? Hasta donde sé, en un oculorum. Según la leyenda, los antiguos construyeron cámaras especiales para encerrar a los falsos profetas. Pero en mi opinión, solo son fosas elegantes donde los príncipes pavos reales encierran a sus amigos. Uh-huh. Estoy de acuerdo. De acuerdo. Perdón. Viejo chiste familiar. Ya sabes, la clase de gobernantes con toque artístico. Acércate a la luz. ¿Lo hemos visto? No lo recuerdo. Oh. Ni él se conoce. Soy yo, hermano. ¡Oh! ¡El hermano! Mel. No inventes. ¿Cuánto creciste? ¡Wow! ¡Qué fuerte! Nunca,
Eso es culpa de la bruja y la mamá. Estoy segura de eso. ¿Cómo? ¿Y qué? ¿Sí? Soy yo. Aquí fue donde lo perdí. Imaginan que si estuviera vivo. No, no creo. Y no siempre fue así. La verdad, era bastante cool. Antes de que le partiera la cara. De eso estoy hablando. Estás loca. ¿Qué? ¿Mi locura me hizo imaginar que te uniste a los pitidiotas que mataron a mamá y a papá? Al menos no tuvieron que ver la psicópata en la que su hija se convirtió. ¿Cuál de las dos? Hermanita, soy la heroína. Yo saqué a medio son de Stillwater mientras tú estabas inconsciente al fondo de una mazmorra. Así que cállate y camina antes de que vuelva a partirte la cara. No durarías ni un segundo si no fuera por esos horribles aparatos y trucos de cobarde. ¿Qué me dices de tus guantotes de perra exagerada que ni siquiera tú armaste? ¡Tan duro! ¿Crees que los necesito para...? Ahí está. Un segundo. Pelea de hermanas. A ver, inténtalo. Manos cortas. La niña la golpea también. Pero no te alejes. ¿Por qué fuiste a buscarme? En realidad no necesitas mi ayuda. No, pero usted sí necesita mi ayuda. Usted está vuelta a nada. La última vez que nos necesitó, lo intenté sola y para nosotras todo cambió. Así que tal vez esta es otra oportunidad. Además, también es tu papi. Me imagino que tienes condiciones
Vas a obedecerme. Mis enemigos serán tuyos. Tus armas serán mías. A cambio, cubriré tus necesidades. Vieja asquerosa manipuladora. Como a un consejero estimado, pero exijo lealtad absoluta. No me pongas a prueba, o anhelarás los calabozos de Caitlin. Ya sabes lo que quiero. No es un monstruo. Alguna vez fue un hombre al cual respetaban, de hecho. Víctima de una gran tragedia. Tenía una voluntad feroz de vivir. Una tolerancia increíble al dolor. Con él, logré alcanzar avances imposibles que con cualquier otro espécimen. Pero esa mente, no pude recuperar su mente. ¿Será que ese es el papá de ellas? Bestia. ¡Oh! No, no. Su único impulso era el olor de la sangre. Porque después de lo que le pasó eso, ella fue a buscar a la hermana. Ay, no sé. Ahora sé que tal vez nunca encontré el catalizador correcto. Ay, como que sí. Después de unas rondas con unos nobles de dudosa procedencia en Basilic, empecé a escuchar rumores extraños sobre mamá, diferentes a los de siempre. Decían que hace muchos años pasó por su ciudad natal y se enamoró. Esa no es nuestra madre. Lo sé, pero entre más preguntaba, más empecé a creerlo. Los viejos registros de viaje, los recuentos locales. No debía ahondar en ello, pero el amorío resultó en un hijo. Eso es imposible. O sea, ¿la mamá tiene otro hijo? Por esa razón estamos aquí. En términos simples, lo que haya heredado ese niño le interesa demasiado a nuestros captores. ¿Y quién es ese niño? ¿Con esto podrás localizar a la bestia? No precisamente. Los archivos de mi familia han revelado muchos de los misterios de esta ciudad. Comandante, general, hubo un misterio que me llamó la atención. El curioso despido de un prestigioso alquimista de la academia. Él. De talento incomparable, según lo que decían. Y nunca mencionaron su crimen. Me llevó a otra pieza perdida del acertijo cuya ausencia siempre me ha dejado la mente inquieta.
¿Quién inventó el brillo? Ya tenemos la respuesta, ¿no es así? Doctor Rebeck. Oh, por Dios. Eres un monstruo. Imposible que lo mate. ¿O sí? ¿Por qué hacer todo esto? ¿Por qué alguien cometería actos que otros consideran atroces? Oh, tiene su as debajo de la manga. Qué lindo. Una chica, ¿no? Tal vez. En otra vida. Habrían sido amigas. Ah, ¿la hija? Ha sido para curarla. Creo que la bestia podría contener la clave final. Exactamente, ¿qué quieres curar? La aflicción que todos padecemos. La muerte. Imaginen un mundo donde ya no le temamos. ¿Mel? Nos voy a sacar de aquí. A descifrar ese rompecabezas. Vamos, tú eres súper astuta. E inteligente. Alucinación, ay, no sé, estoy confundida. ¿Es verdad o no? Teníamos grandes esperanzas para él. Al principio parecía plausible que pudiera ser el elegido. Y entonces tu madre nos llevó hacia ti, hermana. Es la hermana, la otra hija de la otra señora. No era un hijo, sino era una hija. De la bruja esa. De la mamá de ella.
Oh, esto es triste. Ay, qué triste, chicos. ¿Qué pasó? Aplaude. Viene el monstruo. Goodness, tengo miedo. Quédate quieto un segundo. Vi, lo va a acabar. Oh, por Dios. Le va a disparar a mí. Uy, Dios, le están pasando muchas cosas. Es que no puede ver sangre. Dios, mira, Vi, y ayúdala a creer que eres tú. Por Dios, por favor. Bajo las manos, le está creyendo. Le cree. Y voy a llorar. Estamos celebrando. ¿No puede una dama estar de humor para escuchar una canción familiar? Esta dama no. Y esta canción no. ¿Escuchaste, payaso 2? Lo logramos. Se acabó.
No, tristemente te equivocas. Yo soy el payaso. Una noche de revelaciones. Estoy embarazada. Es niña. ¿Cómo sabes? No era parte de mi plan, pero supongo que así es cuando se vive semana a semana. ¿Qué dijo Connor? No le he dicho. No he encontrado el valor. No sé nada de tener hijos. Me pongo a sudar cuando estoy sola con un niño. Oye, vas a ser una excelente madre. Cállate, no estoy lista para eso. Empecé a pensar en qué nombre ponerle y de repente entendí que una palabra es una decisión con la cual tendrá que vivir toda su vida. No puedo protegerla de toda esta mierda y aprender a ser buena madre al mismo tiempo. Y luego entendí algo. No tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque en cuanto se los dije, los hice responsables. Van a resolver este asunto de son. No me importa si tienen que sacarlo de los cimientos y quedar llenos de ampollas. Ya no tienen permitido fallar. Por ella. Por mí. ¿Qué caso tiene si no podemos criar a una chiquilla o dos? Salud por son. Ampollas y cimientos. Ampollas y cimientos. Siempre me gustó el nombre Bayonet. ¿Dónde está Vi? Ahí está él, pero no está Vi. ¿Qué estás esperando? También es tu papi. Llegó al corazón este capítulo. Ay. Ay, sí, me llegó mucho. ¿Y tú qué? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué es? Podría hacerte la misma pregunta. Oh.
podría sanar a una criatura tan rota. ¿Te gustaría hablar con él? Chase, me preocupaba no volver a tener la oportunidad de hablar contigo. Víctor. ¿Qué? Preferiría conversar en persona. Pero hay mucho trabajo por hacer. ¿Cómo estás haciendo esto? Supongo que estamos un poco más allá de donde nos quedamos. Solo sigue ahí. ¿Dónde más podría estar? Tienes mi promesa solemne de que todo lo que discutan se mantendrá en estricta confidencialidad. Le debo a Víctor todo. Qué amable eres, Salo. Hay tantos descubrimientos que quiero compartirte, Jace. Creí que habías dejado la Hextech. Éame. Me distrajeron las emociones. Ven, visítame. Ve todo lo que he logrado. He ayudado a muchas personas. No lo dejo terminar. No puedo dejar que te vayas. Yo lamento que te sientas así. Yo también lo lamento. Oigan, ese capítulo me gustó mucho porque me llegó demasiado al corazón. O sea, el reencuentro de ellas, eso hace que por tener eso en común, ellas vayan a ser otra vez como esa hermandad y me parece maravilloso. El capítulo está muy bueno y creo que cada día se está poniendo mejor. Chicos, nos vemos en un próximo video. Besos, abrazos. Chao.